¿sabéis que todavía la descripción de Twitch pone, todavía pone, vamos a hacer localizaciones para un goblin aventurero? ¿Ah, sí? Yes. Pues no, no me la ha cambiado. Ay, qué raro. No me la ha cambiado en el... en la aplicación de aquí. Pues muy mal eso, ¿eh? A ver, panel de control. Ah, claro, es que me cambia el título, pero aquí la descripción me deja la antigua, pues la voy a borrar. Y actualizo la información. Porque claro, lo cambio en un lado con el Streamlabs, lo cambio en un lado, pero en el otro como que no tiene acceso, o no sé yo dónde se accede a eso. Oh, uy, esto se me está escuchando, hola. Bueno, pues voy a... ¿Voy a empezar ya? Ya puesto. Pues empiezo. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un poquito de viernes de anatomía. Si la vez anterior hicimos la mano, hoy vamos a continuar con el resto del brazo. Así que vamos a entender un poquito cómo va el brazo. Me he tomado unas imágenes de referencia. Vamos a ver la parte anterior. Ups. Voy a poner otro. A ver. Tenemos aquí. Este de aquí arriba, supuestamente es... O sea, es que no lo veo. El deltoide, supongo. Creo que se llamaba. Tenemos. Este es uno. Este es un músculo. Está aquí. Por aquí viene. El tríceps. Por aquí cruza uno. Espérate. ¿Qué estoy viendo? Este es el bíceps. Es que no estoy pillando muy bien en la referencia desde donde se está viendo. Creo que desde el lateral. Claro, desde el lateral, porque si esto es el bíceps. Vale, este es el deltoide, lo que es el hombro-hombro. Este es el bíceps. Aquí hay otro músculo, aquí viene este, que encaja aquí y llega hasta la muñeca. Este de aquí es el tríceps, aquí está el codo. Aquí viene un músculo del antebrazo. Y en esta dirección van dos músculos más del antebrazo. los músculos de la mano. Un poco enferma la mano, ¿eh? Voy a borrar. Un momentito. Que abra Twitter. Para dar un poquito de difusión al directo. A ver si se viene más peña. Ok, hecho. Pues eso, tenemos aquí. Ups. Voy a borrar. Voy a meterle unos colorcillos a esto para diferenciarlo. Aquí tenemos el deltoide, que es el hombro en sí. Está el bíceps. Tenemos este que siempre está al lado del bíceps, que no me acuerdo cómo se llama. De verde aquí ponemos el tríceps. Tríceps. Aquí viene este músculo. Y este otro músculo del antebrazo. Aquí hay un haz de músculos que envuelven la muñeca girando. Aquí pues también, en la otra dirección, como que se entrecruzan otros músculos. Vamos a ver desde atrás del todo cómo se vería esto. El deltoide viene así. Aquí está bifurcado el tríceps. Encaja aquí. Y tenemos unos músculos alargados que son los que enlazan con los de la palma de la mano. Y vienen por aquí atrás. Súper curioso esto. Chiquillo. Qué largo me ha quedado esto. Nope. Este. Deltoides. Tríceps. Este iba por aquí. Y aquí otro, que será este, que es el que va desde prácticamente el codo hasta la palma de la mano. Vale. Ahora vamos a una pose lateral. Tenemos aquí el deltoides. Que encaja aquí en el hueco. Entre el bíceps. Está el brachiatus este. Brachiatus. Y por atrás tenemos ahí el tríceps. Tríceps, brachiatus, bíceps, aquí este, estos son muchos haces de músculo. Este va por aquí, pero este va por atrás. Van entrecruzados. Por la parte exterior van estos dos. Y por la parte interior van. Por la parte interior van. Este que se ve aquí verde. Aquí otro y otro y otro. Es que son muchos músculos que se entrecruzan ahí. Mucha complejidad ahí. Pero me queda un poco grande, espérate. El bíceps se me ha ido de madre bastante. No tiene ese tamaño. El bíceps. Y así, más o menos, es su forma anatómica. Vale. Vamos a ver el despiece un poco del movimiento de la muñeca. Tenemos aquí la parte superior del brazo, con su bíceps, con el intermedio y el tríceps por detrás, tríceps, bíceps, te encaja aquí, esto engancha en el codo, y aquí tenemos que te encaja así los grupos musculares. Con la palma hacia arriba. Quedaría de esta forma. Paralelo este grupo muscular de... Este sería el de... Este de aquí es el de fuera. Y este de aquí es el de dentro. Entonces, el hombro iría aquí, el torso iría aquí. Cuando esto gira, bíceps, musculatura intermedia y el tríceps quedan igual. Pero este grupo muscular baja, o sea, se tuerce hacia atrás y este se tuerce por encima. Y aparece por aquí otro grupo muscular que es de la parte de abajo, de la parte esta. Entonces, hay una torsión cuando de repente el pulgar aparece por este lado. Es decir, cuando estamos con la palma hacia abajo, existe un movimiento de torsión. Como una cuerda que se... dos cuerdas que se retuercen, un trapo que se retuerce, aparece esta torsión. Hay que limpiarlo un poco porque vaya tela. Entonces, tenemos la torsión. Y esto encaja más elevado, es decir, sube al torcerse por encima, como que se monta un poco por aquí y arriba. Que no tiene nada marcado, pero es verdad que sí que hay como una parte que viene de aquí y cruza la parte superior. Esas son cosas que notarán mejor la gente que va mucho al gimnasio, seguro que lo nota. Ah, pues eso me pasa a mí. A ver. Claro, aquí aparece como sería en forma de hueso, que muy simplificado. Yo lo voy a hacer muy simplificado. Aquí estarían los huesos aquí de forma paralela, se juntarían aquí en esta parte, y aquí los huesos se cruzaría. Cruzado. Después de la mano ni siquiera parece tan complejo. Que la mano, como tiene tanto huesecillo, perdón, si el brazo lo simplificamos como si fueran tubos, que es otra forma de entenderlo, funcionaría de esta manera. Tendría aquí, de este tubo, que sale un... ¿Qué forma más curiosa tienen los huesos? No me había fijado. Lo ponen como que es grueso, uno grueso por un lado y se afina, y el otro grueso por el lado contrario y se afina. Y aquí llegaría a nuestra mano. Es otra vez lo mismo, repasar otra vez el mismo movimiento. Esta palma arriba, posición natural, vamos natural, no cruzada. Las dos son posiciones naturales. Y y al doblarlo, al ponerlo palma abajo, es cuando se entrecruzan. Y se entrecruzan los planos, se entrecruzan los huesos. Y los músculos también hacen la torsión. Vamos a ver, vamos a hacer unos cuantos bocetillos más simplificados, más cartoon. Primero. Primero de la muñeca tendida. Hacemos un poquito de torsión. Bueno, intento hacer una elevación. De la mano. Esto tiene esto. No sé muy bien, realmente. Está dentro. Bueno. Y como una... Ups. Lo voy a hacer más para adelante para que me quepa. Aquí. Vale. Vale, está mal, no está mal. Estamos con eso, con que esto es un análisis de la mano, pero no solo la mano en solitario, como la semana pasada, sino que esto es analizar la mano en relación con el brazo. Con el antebrazo en este caso y con el resto del brazo, pero solo será un paso más que daremos. Hasta aquí está bien. Vamos a ver. Un diseño de una mano. Vamos a verlo por fase. La primera fase de encaje, la que hacemos forma geométrica y muy abierta. Más aproximada. Sí, a mí me funciona de esta manera. Aquí tenemos esto y esto y esto. Pero encima de esto podemos bajarle un poquito el tamaño y podemos hacer voilà, se lió. Y está en la forma un poquito más refinada. chiquillo, ya la lío. Ya perdió la referencia que había buscado antes. ¿Dónde estás? Se perdió. Bueno, vamos a interpretar fotos directamente. Venga, vamos a interpretar foto. Que de aquí se saca mucha experiencia. A ver. Tengo que un tipo. Aquí está el hombro. Que encaja con el pectoral. Aquí está el bíceps extendido. El tríceps por aquí. Algo más habrá por aquí en medio. Músculo olvidado. Que se ve por aquí en medio. Y esto. Reduciendo. De llegar a la parte del codo. Aquí se marca mucho. Y aquí tenemos los distintos grupos musculares del antebrazo. Y aquí llegamos a mano, ahora que descifro un poco esto, porque están los nudillos super marcados, está haciendo fuerza. Esto viene por aquí, por acá, por acullá. Vale. Esto es un poco lo que he sacado yo de la foto. Y ahora voy a intentar estilizarlo un poco. En otra. Viendo lo que he sacado en mi dibujo. Intento entender bien los planos. Claro, porque esto encaja aquí. ¿Cómo puede hacer? Espérate. Interpretar. De esta manera se podría interpretar de forma simplificada. Y esto de aquí... Aquí una torsión. Y ahora esto que no está tan estilizado, vamos a darle. Es difícil, ¿eh? El ejercicio este de simplificar la movida no es tan fácil. Grito Miñola, ¿cómo lo haces? Qué enfermo, ha quedado bastante enfermo esa mano. Espérate. Vamos a intentar. Ensayo y error. Bueno, mejor. Venga, vamos con otro brazo. Intenta esta vez. Sobre la marcha. Y cogiendo las formas esenciales. A ver si lo consigo. Esto es difícil. Más fácil si haces primero... un diseño más pegado a la realidad y después va simplificándolo, pero intenta hacerlo directamente. Tato. Obligarme un poco a hacerlo simplificado. Lo que voy a hacer es aumentar el tamaño del pincel, de la plumilla en este caso. Se me ha ido de proporción. Bastante. Quizá, claro, quizá lo que está fuera, o sea, la cabeza, que no tampoco está tan grande. A lo mejor lo que se me ha ido es esto. Tiene que ir más arriba. Pues probablemente. Puede que de esta forma esté renunciando a entender primero cómo funciona antes de ponerme a simplificar. Pues puede ser que esté dando ese paso en falso, pero no sé, yo creo que algo vas entendiendo en ese ejercicio de traducción simultánea. Eso es como si quien aprende un idioma a base de chocarse con el idioma, de hablarlo, de tener que hablarlo. Por inmersión cultural que se dice, ¿no? Pues esto es inmersión anatómica. Te metes en la anatomía y a interpretarla. Y poco a poco, pues, vas viendo cosas, vas entendiendo cosas. Cosas que funcionan, cosas que no. Realmente hay una aproximación al dibujo bastante oriental que lo entiende como un hecho caligráfico prácticamente, que supone una práctica continua de los trazos, de los movimientos, de hacer, 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 dibujar, 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 hasta que ese proceso sale súper simplificado y de una forma que se asemeja mucho al trazo de los ideogramas. De ahí viene la rapidez de dibujo del manga. De ahí viene Kim Jung Gi, que este dibujante coreano que dibuja de cabeza verdaderas locuras. Y lo hace porque tiene un conocimiento anatómico bastante fuerte, de la perspectiva bastante fuerte, y eso ya le da herramientas como para poder empezar por la mano de una persona y terminar haciendo un escenario con cientos de personas en distintas posiciones, monstruos gigantes, edificios, vehículos, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha practicado una y otra vez ese proceso, ese dibujo. Y es lo que yo llamo el dibujo caligráfico. Vamos a pasar. ¿Alguna otra referencia con brazos? Con brazos. Venga, voy a bajar un poco más que no sea tan evidente todo. A ver. Claro, sí, esto está muy bien. Pero me gustaría una pose con una postura de brazo. Ah, pues mira. Ya que estamos. WordPress Foto. Vamos a la página de WordPress Foto y de ahí voy a pillar la referencia. Página. Vamos a la página. Allá, Cris. A ver, la que veo yo por aquí que tenga... Uf, qué duro. Vale, esta misma. Aquí tenemos el brazo, que parte por aquí, el codo, viene por aquí abajo, La oreja va bastante más abajo. Aquí va la oreja. Vaya, tiene algo. Tatuaje y metralla. Bueno, suciedad del bombardeo. Madre mía, qué desastre. Uf, vaya foto chungi. El horizonte está a esta altura en la foto. Vamos a aprovechar para analizarla a nivel compositivo. Se ve aquí. Una acera. Que se va hacia atrás. Aquí una especie de coche de bomberos, creo que se ve. Mucho humo. Y da sensación como de movimiento en esta dirección. El humo. Aquí. Forma geométrica. de lo que se ha destruido. La trasera viene por aquí, como cruzándole el pecho al hombre. Y un montón de humo que confunda la figura. Aquí como hay como un objeto. Y aquí otro. Y un poco así la composición. Tiene la vista de él que te lleva. Las líneas de fuga. Las líneas de fuga te llevan al camión de bomberos. De ahí baja el humo y el humo te lleva otra vez a él. Muy poderosa la imagen. Vamos a ver. No. Vamos a ver esta otra. Esta imagen es de Luis Tato para el Washington Post y va sobre la invasión de langostas en el este de África. Y la composición es increíble, ¿no? Tenemos aquí un hombre con una gorra y una mascarilla. La mascarilla, por supuesto, por debajo de la nariz, porque es como toca. Vaya plan. No, la mascarilla, ¿por dónde? Por debajo de la nariz, hombre. Claro que sí. Y lleva su gorra. Y está echado hacia adelante. A ver si consigo capturar la pose. Echado hacia adelante. Este brazo sube por aquí. Este que está muy comprimido. Este que tiene que estar más suelto. A ver si consigo captarlo. Tenemos esto. El brazo por aquí. La mano por acá. Este brazo viene por aquí, sube por acá. La pierna va así. Y la otra está doblada. Así. Es que está todo lleno de langosta. Por todos lados hay langosta. El fotógrafo se ha agachado, pues el horizonte a la altura de la cintura del hombre. Aquí se ve árboles que están a lo lejos. Por aquí cerca se ven como algunas plantas, pero pocas porque ya se las han comido todas las langostas. Y es increíble porque se ve el hombre con una camisa oscura, los pantalones son claros, son blancos, y es que la postura es increíble la que tiene. La postura es chulísima porque es que parece como que está bailando con la langosta. Realmente esto está más arriba. Y así está. Súper chulo. Una imagen muy guay. A ver qué otra historia tenemos. De Ernesto Benavide. Otro, pero esto es un liazo. Está mejor, ¿no? Esta foto de John Minchillo. Vamos a ver si soy capaz de hacerla. Tenemos un dedo levantado. Ah, sí. Esto en sombra. aquí los cerratos y tal, los charales que son de personas muy delgadas. Un muchacho muy delgado. Canijo. El otro brazo lo tiene hacia atrás. No se aprecian muy bien los pantalones, así que voy a hacer mancha. La oscuridad por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Incluso un poco por aquí. Y una cosa muy guay es que tiene como una luz de contorno que golpea el brazo por aquí. Atrás pues hay más personas, más manifestantes, porque esto parece, claro, una manifestación de Black Lives Matter seguramente. Pero bueno, otra vez. Wow. Chucky no. Chucky. Perdón por las interrupciones. Como veis, mi perrito es bastante reactivo. Aplicamos un poco el conocimiento de brazo, forma súper simplificada, y de manos también. Muy simplificado. Y tenemos aquí a un policía de Minneapolis. Que simplifica mucho la máscara de gas, etcétera. Tiene aquí su mirilla para pegar pelotazos de goma o tirar. No sé si esto es para pegar pelotazos. Creo más bien que es para tirar cartuchos de... O sea, bombas de gas, cartuchos de gas. Pero no soy un experto en represión, a lo mejor me equivoco. El antebrazo. Baja por aquí, baja por acá, se nota aquí. Cómo se junta, o sea, cómo se dividen los músculos. Llega aquí. Tiene su camisetilla con su chapica, con su, no, con su bordado de Minneapolis. Polis. Que un barco. Y encima de esto, chaleco antipalas. Aquí la placa. Minneapolis. Hombre, muchas gracias. ZXON4. Muchas gracias por seguirme. Y por mandarme peñita. Aquí estamos dibujando, hemos estado viendo la anatomía de los brazos y ahora estamos dibujando fotos del WordPress Photo. Estamos dibujándola así en plan rápido y analizándola un poco a nivel composición y tal. Por aquí viene el brazo de atrás, lo tiene por aquí. Aquí se ve tal, seguramente, claro, el brazo izquierdo está cogiendo la manija delantera. Ah, vale. Pues muchas gracias, ZXJN4. Muchas gracias. Nos veremos por aquí. Yo es que estoy empezando, por eso está la cosa tan solitaria, pero poquito a poco vamos haciendo. ¿Vale? Venga, pues nada, sigo explicando un poquito. Pues la cosa es esa. El brazo de atrás será el que tenga el gatillo y este simplemente está aguantando, dirigiendo un poco el arma. Esto todo está en oscuridad. Esto está en oscuridad. Esto también. Súper oscuro. Vamos a esperar un poquito. Está pidiendo reiniciar el ordenador como un loco. Que no, hombre, ahora no. Mira, aquí tiene un detalle muy bueno. Aquí tiene el número de agente. Muy bien. Muy bien. Número de agente. Aún así, con número de agente, sin número de agente, fíjate las cosas que pasan. Pero mejor que este. Por si se le va la olla del todo. Aquí en España lo tapan mucho. Por lo menos lo tapaban mucho antes. No sé si lo habrán cambiado, pero madre mía. ¿Cómo se ponían de tapadito el número? Muchas gracias. Aquí ese pedazo de chaleco antibala. Y me interesa marcar, aunque sea un poco, el policía que viene detrás, el compañero de este tío que viene detrás, que tiene también su máscara de gas, la visera echada, aquí las bobinas estas de los filtros de la máscara. Ah, no, espérate, 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 espérate. Espérate. Bueno, lo bueno del digital. Está mucho más cerca. Está así, porque la segunda bobina no se ve. A ver, espérate. Está mucho más cerca y un poquito más grande. Así. Así está. La segunda bobina no se ve. El segundo filtro apenas. Y se le ve un poquito el cuello por aquí. La camisa, bueno, el polo este que llevan, se le ve un poco. Y se le ve la curvatura del casco. Por aquí, por aquí, por aquí. Todo esto se ve oscurito, oscurito. Lo más claro que se ve son las rendijas de la piel y los ojos. Dan una grima. Madre mía. Qué grimilla dan. Que yo qué sé. Como Stormtrooper total, ¿no? Uno de mis dibujantes más admirados, que es Mazamune Shiro, que como dibujante es una pasada. Le flipa la parafernalia de policía, movidas militares y tal. Es verdad que está guay para representarlo, pero uff. Si te has visto en el otro lado, por ejemplo en una manifestación en este caso, ostras, ya no te hace tanta gracia. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, pues algo haría. Nada malo, tenlo en cuenta. Este que quedan súper vastos, pero que claro, es que son guantes. Guantes de trabajo. Vale. Ahí tenemos esas dos imágenes del WordPress Photo. Y voy a continuar a ver si veo alguna otra que esté chula. Ostras, que guay está, ¿no? Una foto de Neil Liber. Wow. Unos atentados de... Uf. Que hubo en los 70, no, los 70 qué coño, en el 2000 prácticamente. En un bar de ambiente, madre mía, unos extremistas, unos notas colgados de extrema derecha pusieron bombas de clavos, tío. Qué barbaridad. Vamos a ver. Sobre todo quiero sacar al protagonista, al que está aquí en el centro. Voy a sacar a ese y al que está de espalda. Saco primero al que está de espalda, que está más cerca. Hay una persona aquí de espalda con una chaqueta. Así. Una chaqueta con el cuello de pelito. Y aquí se le ve a esta persona mirando hacia atrás. No nos mira a nosotros, mira hacia atrás. Y tiene los pelos tal que así. Estas son unas orejillas que se le intuyen. Esto por aquí. Más o menos. Y las piernas. Las piernas de la foto no se suelen ver demasiado bien porque no son el punto de interés. Entonces vamos con el protagonista de esta foto total, que es un hombre que mira directamente a la cámara. Teniendo en cuenta lo que ha pasado, pues vaya tela. Ves el horror en su mirada, vaya. Y es que la iluminación de ese momento hace que prácticamente no se le distinguen bien los ojos. Es como una sombra concéntrica. Está el hombre, madre mía. Arrugas en la frente. No tiene mucho pelo. Que si se le marca es esta presión. Estoy tomándome más tiempo con la expresión porque es que, de verdad, si vierais la foto, esto es... Vamos, os voy a poner la foto en un momentito. La foto es... Ay, no, que no puedo. Bueno, no puedo ponerla, lo siento. Pero es muy potente. Muy, muy potente la foto. Claro, todo esto iría en sombra. Porque prácticamente el labio tampoco se lo marcaría. Se ve un poco el bigote y lo demás. Todo es sombra hasta que llega la barbilla. Tiene mucha fuerza. Wow. El hombre va con su camisa de cuadro. Y en la otra mano, a ver si consigo hacer bien la otra mano, que estamos hablando de que hoy era práctica de anatomía de brazos. Y ya estoy dibujando fotos de WordPress Photo. No, pero para practicar los brazos. Este brazo va hacia atrás. Siempre los brazos se ensanchan en la parte trasera. La muñeca siempre más delgada. Y en la mano tiene una chaqueta. Una chaqueta. Se ve súper oscura. Por aquí se ve manchado, probablemente sea sangre. Por aquí se ve oscuro. Aquí sombra. Aquí sombra. Este hombre lo voy a crecer un poquito. Le voy a marcar un poquito la chaqueta para hacer la separación de tono. Aquí hay otro hombre con cara de pena. Y aquí se ve el edificio. Que lo voy a oscurecer para que se pueda hacer una cosita que necesito hacer ahora. Edificio que se ve un tono más oscuro. Y de ahí sale humo en blanco. Muy fuerte la imagen. Esa imagen súper fuerte. Ganadores del 2000. Vamos a ver los ganadores del 2000. Venga, que quiero practicar brazos. Cosas muy terribles. Voy a buscar a este señor. Ficha de WordPress Foto y ya. Bueno. Pero tío. Nada. Está visto y comprobado. Ay, mira qué chula esta foto. Si pudiera. Pero tío, quiero verla. Pues nada. No me deja verla. Acá estamos en Anatomy Day. No que tenga bastante anatomía, ¿no? De brazos. Mira, un señor mayor. A que se le ven los brazos. Muy bien. F11. Lo tengo puesto. Tengo al señor mayor por aquí. ¿Dónde está? Se me pasa por... Intenta verlo en Instagram. Están empeñados en que solo sea para móvil. A ver. Está súper chiquitito, pero bueno, forzaré la vista. Tenemos aquí a un muchacho. Que se está tomando un vaso de algo. El otro muchacho. Por aquí. La cara mirando para acá. Orejilla, los pelos. Ahí. Más o menos. Así más o menos los palos. La boca. Y está cogiéndole el pan al otro, la barra. Será una metáfora de algo. Está cogiendo la barra, ¿eh? No quiero ser mal pensado, pero... Por acá, esto por acá. Y el otro brazo lo tiene puesto por aquí. Y aquí cerrado, encima de la mesa. Dame el pan, hombre, dame el pan. No pasa nada. Y ahí se están dando el pan. Curioso. No, pero en la verdad es que en el Instagram del WordPress Foto no se ve la cosa bien. Ah, quizás en el Twitter. Twitter quizás sea más amigable para esto. Porque es que... No, mano. Piensa en mano. Veo un retrato y me pierdo. Bueno, ya llevo 2 horas. Hacemos un último dibujo rápido y me voy. ¿Vale? Que tengo más cosas que hacer esta mañana. Que ser moviditas. Vale. Esto lo puedo borrar. Sobra un poco. Vámonos al día. La foto es de un hombre bebiendo agua. Y hay como mucha agua por todos lados. Agua como pulverizada por todos lados. La botella voy a marcar un poco por dónde va, porque si no, lo mismo me pierdo bastante. Puedo perder bastante si no marco la botella. La botella iría así. Tiene una etiqueta y tiene el típico culo de botella, que es así. Ahora. Esto va por encima. Y por aquí se ven dos yemas de dedo. Voy a marcarle un poco de sombra para que se note la curvatura del brazo. Aquí se tiene que notar el huesecillo este de aquí. Un poco. Y ahora. Sí. Y este es el dedo que se ve entero porque está apoyado en el culillo de la botella. Voy a continuar desde aquí. No voy a ir saltando porque si salto no puedo caer. Puedo perder las proporciones, me refiero. Aquí el bíceps. Aquí el hombro. El bíceps encaja aquí. Todo esto está en sombra. Aquí encaja. Los músculos del bíceps me parece que encajan por aquí debajo y después por encima se ponen los pectorales. Sacamos pectoral, pectoral, el trapecio, creo que es esto, ¿no? Lo de aquí, el cuello. Ha pasado, ¿verdad? Vale. Un momento. Y fuera. Porque ha pasado una cosa que es lo que no podía pasar, que es que he perdido el lugar de la cara. Tiene que estar bebiendo, que es lo que está haciendo. La cara mirando hacia arriba. Curvatura, curvatura, curvatura. La oreja sale de aquí. Esto curva así. Bueno, seguramente he hecho el brazo cortito. Probablemente sea eso lo que ha pasado. Que me ha salido corto el brazo. Y ahora el pobre hombre me ha salido una especie de enano. Creo que ha sido eso. No he tenido en cuenta que esto tiene que ir como un trecho más. Es que esto no es tan corto. Esto es pues bastante más. A ver. He intentado solucionarlo, hombre. Y esto así, esto va así, 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 así. Claro, es que no podía ser. He leído la noticia, lo mismo es un momento súper dramático. Y yo estoy diciendo, ¡un refresquito, qué bueno! Bueno, toda agüita. La bebí en todo este rato. Si estuviera hablando todo el rato, me hubiera quedado fatal. Esto tiene que ir más acá. Este tipo de perspectiva cuesta trabajo, ¿eh? Es difícil hacer este tipo de perspectiva a una persona. Madre mía. Bueno, que me perdone el pobre hombre. ¿Qué le estoy haciendo esto de esta manera? Bueno, más o menos. Nada, gente, hasta mañana. Me voy yendo.